de algunos funcionarios del Congreso en la Comisión de Fiscalización. Nosotros consideramos que ya estando la Contraloría General de la República haciendo las investigaciones, las indagaciones, recopilando las pruebas, la documentación, tomando las manifestaciones a los trabajadores y funcionarios que tuvieron a su cargo el programa Gestores del Congreso, era innecesario realizar tomar las manifestaciones en la Comisión de Fiscalización. En ese contexto consideramos que el pedido de la bancada de Fuerza 2011 simplemente tuvo el ánimo de figuretear en los medios de comunicación y enturbiar el control y la fiscalización que viene realizando la Contraloría General en la parte administrativa a los funcionarios que intervinieron en Gestores. Nosotros creemos que con el retiro de la moción de censura presentado por algunos congresistas con relación a este programa, ha quedado zanjado en el tema político y en el tema administrativo, y para no enturbiarse la investigación, simplemente, señores, tiene que realizarse una investigación totalmente transparente, que permita determinar si existe responsabilidad administrativa en algunos funcionarios que tuvieron a su cargo la contratación de personal. Con esto, señores periodistas, nosotros y la bancada nos ponemos del lado de la investigación, nos ponemos del lado de la lucha contra la corrupción y nos ponemos del lado de las normas y el respeto al Estado de Derecho que debe existir. Las investigaciones, señores periodistas, no deben anularse por vicios que se pueden cometer justamente por invitaciones que se realizan, justamente por invitaciones que se realizan al Congreso, y que en algunos casos, señores periodistas, simplemente tiene el ánimo de algunos congresistas de figuretear en los medios de comunicación. Y eso no va con la bancada de Gana Perú.